no. Se movió, no, ya. ¿Otra? No, en serio, o sea, no te rías, no, te lo juro. Se movió. Ah, no sé. Se hace. ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Luis Ángel nos envía el siguiente video donde algo extraño sucede con las muñecas de su hermana mientras está jugando. Vamos a ver lo que registró. Jorge Morales nos envía el siguiente video. Nos comenta que en una clase en línea de su hermana algo escalofriante sucedió y quedó registrado. Este es el documento. Es que, no sé, como que en la parte de atrás se ve algo como raro, no sé. Estamos hablando del proyecto. Padre, yo que ni sí, o sea, es que... Perdón. O sea, estás en el proyecto, chicos. 40% tu calificación. Yo también lo que pasa dando las cámaras de tus compañeros. Maestro, es que se está moviendo. O sea, es que yo igual vi que como que se le mueve la pierna. O sea, son como movimientos súper leves, pero sí se ve, o sea, se ve raro. Por eso les dije. ¿Mandaste? Es que, no sé, como que en la parte de atrás se ve algo como raro, no sé. Estamos hablando del proyecto. Sí, o sea, es que... Perdón. O sea, estás en el proyecto, chicos. 40% tu calificación. Yo también lo que pasa dando las cámaras de tus compañeros. Maestro, es que se está moviendo. O sea, es que yo igual vi que como que se le mueve la pierna. O sea, son como movimientos súper leves, pero sí se ve, o sea, se ve raro. Por eso les dije. Unos jóvenes van a grabar una casa que guarda una oscura leyenda. Se dice que la dueña era una mujer que tenía varios sobrinos que murieron trágicamente en un accidente. Desde entonces comenzó a comprar muñecas donde decía que dentro de ellas habitaban sus sobrinos muertos. Y sucesos escalofriantes comenzaron a suceder en el lugar. Lo que graban los jóvenes es bastante impactante. Vamos a verlo. Pero yo no vi que se muevan ni nada. No, ni yo. No, es que no todas se mueven, nomás las nietas. ¿Cuáles nietas? ¿Nietas? O sea, se supone que la señora que vive aquí tenía tres, cuatro nietas. Pero se murieron en un accidente. Las atropellaron, un borracho o algo. Y se supone que pues, solo las muñecas de las nietas se mueven. ¿Y cómo sabes cuáles son las nietas? Ah, sí, eso sí, quién sabe. Porque hay muchísimas. ¿Y por qué hay tantas? O sea, la señora coleccionada. No, muchas ya las han ido poniendo la gente que se brinca. Que porque según eso, pues ven cosas raras de que se mueven y oyen voces y así. Y según eso, para que jueguen las niñas con los juguetes y les dejen aquí juguetes. No manches, cerró los ojos. ¿Esta? No inventes, sí. Cerró los ojos. No inventes. Ay. En cuanto le eché la luz, no inventes. Cerró no, los ojos. No.
¿Habrá sido reflejo de la luz? No, 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 te lo juro. O sea, cerró los ojos. De hecho, se clavó tanto la abuelita esta, la señora, que empezó a leer un buen de ocultismo y brujería, por eso son tantos libros. Digo, hay de varias cosas, pero sí. La tacharon de bruja. ¿Y desapareció? ¿Se fue? ¿O qué? La lincharon, güey, y dejó la casa así sola. Nadie sabe qué pasó con la señora. Y todo... porque todo está bien acomodadito también. Ay, güey, acá sí da miedo. Aquí hay un montón de muñecas también. Ahí hay uno, mira. Y todo está como que acomodadito también, ¿no? Sí. Diferente. Mira, esta tiene lentes. ¿Y esa me la puedo llevar? No, 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 no se lleva nada, de hecho ni toque. Puede ser. Se les tiene mucho respeto. No inventes, no. Se movió, no, ya. ¿Otra? No, en serio, o sea, no te rías, no, te lo juro. Se movió. Ah, no sé. Se aquí. ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Se cayó el libro. Se cayó un libro. Esto no, de la que dijiste que cerró los ojos. No, ya vámonos, no. No le tocamos ni nada, ¿eh? No. Esto no, mejor ya vámonos. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.